Buenas a todos y bienvenidos al Rincón Práctico. Hoy, para echar un vistazo a la puesta al día del Citroën C3 Aircross. Hace ya unos años que pudimos probar con detenimiento este pequeño sub del segmento B de Citroën, y en su momento nos gustó mucho, y como suele ser habitual hacia la mitad de la vida comercial del modelo, acaba de recibir un interesante restyling con el fin de actualizar el vehículo. Por tanto, no estamos ante una nueva generación, sino ante el mismo vehículo que vio la luz a finales de 2017, pero dotado de interesantes cambios estéticos, de confort y de nuevo equipamiento. Externamente es donde más diferencias encontramos, ya que la filosofía de diseño de la marca ha cambiado. Atrás han quedado los faros redondeados, heredados directamente del original Citroën C4 Cactus, que fue quien inició el movimiento estético en la marca. Ahora los rasgos son más angulosos y afilados, replicando el nuevo estilo de la marca que en este caso se inició con el nuevo C4. Ahora las ópticas y el logotipo forman un conjunto que emula el aspecto de una gran X que atraviesa toda la parte superior del frontal, mientras que la entrada de aire inferior desciende visualmente adoptando una forma cóncava que nos recuerda mucho a las antiguas locomotoras del lejano oeste. He de reconocer que en un primer vistazo no me gustó, pero ahora le voy cogiendo el gusto. Otra novedad importante es la tecnología de los faros delanteros, que ahora son de LED. En el lateral es donde menos cambios vamos a encontrar. Prácticamente todo sigue igual que en el modelo de 2017. Apenas hay un ligero rediseño en los plásticos de los pasos de rueda y en el piloto del intermitente integrado en el retrovisor. El resto se mantiene inalterado. Destaca la alta cintura y la rectitud de líneas, que le dan un aire muy contundente y robusto característica que se acentúa aún más con el acabado bitono de la carrocería y el techo. Evidentemente lo que sí ha cambiado es el diseño de las llantas, que ahora, en general, son menos lobuladas para decantarse por un aspecto más anguloso, en consonancia con el nuevo estilo de Citroën. La trasera tampoco cambia mucho. A decir verdad, hay que fijarse bastante para distinguir algún cambio más allá del logotipo rediseñado de la marca. La defensa se mantiene igual, la forma del portón y las aletas traseras no cambian, ni siquiera el alerón superior. La única diferencia básicamente radica en los pilotos traseros, que pese a mantener su mismo diseño interior, ahora sobresalen un poco más. Como digo, algo inapreciable. Creo que en esta parte deberían haber cambiado algo más el diseño, para haberlo acercado más al del frontal. Eliminar delante las formas redondeadas y mantener atrás los lóbulos de las defensas pues no pega mucho. A pesar de ello, he de reconocer que el conjunto me parece proporcionado y el aspecto general es bastante coherente. Eso sí, esta unidad con este color azul pues no luce tanto como podría. Precisamente este es un punto interesante porque Citroën ofrece un nivel de personalización altísimo, con muchas combinaciones de colores, inserciones, tapicerías, etc. Solamente en el exterior hay más de 70 combinaciones posibles. Esto es ahora algo habitual en toda la gama. En el interior hay menos cambios si cabe. A primera vista no vamos a notar nada nuevo, sin embargo sí que hay diferencias pero son más funcionales y de confort que estéticas. Se han revisado los materiales y la apariencia de los mismos. Gracias a ello la percepción visual es de mayor calidad y el tacto general es más agradable. Además, se ha ganado algo de funcionalidad al rediseñar alguna zona, como el túnel central, ganando algo de espacio portaobjetos. Los asientos por su parte son nuevos. Pueden parecer casi idénticos a los anteriores, sin embargo tienen un nuevo relleno más firme y 1,5 centímetros más grueso, que aporta confort y mejora la sujeción del cuerpo. Nada más sentarse te sientes como más recogido. Resultan más agradables que antes, aunque a ello también ayuda el hecho de que las tapicerías y sus materiales se han revisado. Esta renovación afecta tanto a los asientos delanteros como a los traseros, no se han olvidado de los acompañantes. Precisamente las plazas traseras son uno de los puntos diferenciadores de este C3 Air Cross respecto a la competencia, pues están divididos en tres asientos prácticamente independientes, que se pueden deslizar longitudinalmente en proporción 40-60, lo cual aporta mucha modularidad al espacio de carga y que, además, se pueden abatir sus respaldos en tres partes. En este aspecto no hay ningún otro B-Sub que ofrezca tanto juego. El Capture, por ejemplo, es otro modelo que puede deslizar su banqueta, pero lo hace en un solo bloque, y sus respaldos se abaten en proporción 40-60. Es muy práctico también, pero no da tanto juego. Esta modularidad permite al C3 Aircross ampliar su maletero de los 410 litros de capacidad mínima hasta unos generosos 520 litros. Una capacidad en ambos casos muy generosa, sobre todo si tenemos en cuenta que es un modelo que mide solo 4,16 metros de longitud. Siguiendo con los cambios, la otra gran novedad es el equipo multimedia, que ahora, según versiones, puede ser de hasta 9 pulgadas. Se trata de un equipo más potente, con más funciones, con una nueva interfaz y con mayor resolución de pantalla. Una mejora en todos los aspectos, vamos. La pena es que sigue estando en una ubicación un poco baja, aunque es normal que en un Facelift no se modifiquen estos aspectos. A pesar de ello no resulta molesto su manejo o su gestión. A todas estas mejoras estéticas y de confort se suman otras en materia de seguridad. Este nuevo C3 Air Cross cuenta con todas las ayudas modernas a la conducción, incluyendo los asistentes de mantenimiento de carril o la frenada de emergencia. En este aspecto, la apuesta al día ha sido total y no se han dejado nada en el tintero. Me parece muy acertado no cambiar tantas cosas de diseño a cambio de ganar tecnología de seguridad y de confort. Se mire como se mire, este C3 Air Cross es un modelo moderno. Únicamente he hecho en falta una oferta mecánica más acorde a la época que vivimos. Tenemos cuatro motores disponibles, dos gasolina de 110 y 130 caballos y dos diésel de 110 y 120 caballos. Los más potentes de cada tipología están asociados a un cambio automático, de tipo convertidor de par. Son motores fiables, solventes, con consumos bajos y prestaciones acordes a lo esperado para su potencia. Pero mientras la competencia se afana en ofrecer mecánicas híbridas o microhíbridas al menos, aquí seguimos pudiendo escoger únicamente una gama tradicional. Es cierto que de momento no supone un problema, pero cada vez más gente busca modelos con cierto grado de electrificación. Una pena, aunque seguramente acabarán llegando más mecánicas a lo largo de 2022. Esperamos poder probarlo dentro de poco y contar las mejoras que trae consigo a nivel dinámico, que hay muchas. Cuando esté disponible una unidad de prueba os contaremos más secretos de este nuevo C3 Aircross. De momento, esto es todo. Un saludo y hasta otra.